Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta y sugiérales a sus amigas y amigos que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. José Manuel Mesa TV. No te lo puedes perder. Ayúdenos a crecer. Mira, el gobierno dominicano pues tiene un plan para mejorar la educación en la República Dominicana. Lo cierto es, presidente, y le voy a hablar única y exclusivamente del municipio Santo Domingo Oeste. Presidente, no hay, óigase bien, en las escuelas públicas ni el 20% de los estudiantes que nosotros en nuestros barrios estamos acostumbrados a ver. Presidente, no hay el 20%. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me está preocupando? Que el 65% de la población del municipio Santo Domingo Oeste se queda sin estudiar. El 65%. Y que solo el 35% decide estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria. Y el 20% de ese 35%, óigase bien, decide no terminar la carrera. Lo que significa que solo un 15% decide llegar al final. Y la situación que yo estoy viendo hoy en las escuelas públicas me preocupan. Y ustedes saben por qué me preocupan. Porque yo observo, por ejemplo, en el día de hoy, a las 12 del mediodía. Señores, salieron de la escuela Eladio Peña de la Rosa un bollito de muchachos. Óigame, un bollito. Antes, las calles de la Alta Gracia se nublaban de estudiantes. ¿Por qué no están los municipios de Santo Domingo Oeste acudiendo a sus clases como lo hacían antes? Ese es un papel que debe jugar el Ministerio de Educación y el gobierno. ¿Qué está pasando con esos muchachos? Pero hay una nota grave. De ese puñito, atención Matavieja, de ese puñito de estudiantes, el 25% nacionales haitianos, de ese puñito de estudiantes. A mí me preocupa esto, por Dios. A mí me preocupa. Me preocupa sobremanera. ¿Cómo están las escuelas públicas en la República Dominicana? Y nadie dice nada, por Dios. Nadie dice nada. Señores, no hay prácticamente estudiante en las escuelas públicas. Las escuelas públicas están operando, óigame, en sus peores situaciones,
en sus peores situaciones. Mientras que según las informaciones, el que era ministro compró supuestamente 2 penthouses. Y la educación se la está llevando quien la trajo. Así no fue que hablamos. Así no fue que hablamos. Hay problemas. Óigase bien. Que no es con un plan que se resuelven esos problemas, señor presidente. Es con acción que hay que resolver esos problemas. Es con acción. No es posible. No es posible que la educación haya decaído tanto en la República Dominicana. El gobierno está llamado a revisarse, porque el gobierno ha tenido luz verde para muchas cosas, pero se ve que ha fracasado en materia de educación. Este es un gobierno que tiene que revisarse por la salud del pueblo. Debe revisarse. Porque si el gobierno no revisa su plan, la población lo va a revisar a él. Y es una situación que no puede esperar, porque la educación es la base angular del desarrollo. Es la educación. Entonces, hay que resolver ese problema. El gobierno anunció un plan, pero yo no sé qué plan podría ejecutarse cuando hay un desorden en las escuelas. Hay un desorden, porque aquí se pensó que esa estructura educativa que había se podía destruir y que en bola de humo se podía crear otra estructura educativa. Señores, aquí hay cosas que hay que respetarla. Aquí hay cosas que hay que respetarla. Y la educación es una de ellas. Y aquí no se respetó. Cuando el señor Furcar llegó a educación, no respetó la plataforma educativa que había en la República Dominicana. Y como no respetó esa plataforma, por eso la educación ha bajado. Por eso la mayoría de los estudiantes de los barrios no están asistiendo a las escuelas públicas. Súmele a eso el problema que hay con el desayuno, con la merienda y el almuerzo escolar. Así no fue que hablamos. Así no fue que hablamos. Porque en materia de educación no es, óigame, no es la reversa que tenemos para atrás. Es un cambio más injueputa que tenemos para atrás en materia de educación. Aquí hay problemas en la educación. Aquí hay problemas. Y problemas graves. Problemas graves. Y alguien tiene que resolverlo. Y son las autoridades llamadas a resolver ese problema. Porque para eso aspiraron a gobernar este país. No fue para quejarse, fue para gobernar. Entonces, gobiernen y háganlo bien, sobre todo en educación. De lo contrario, este país no se lo va a perdonar. Señores, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana a las 12 de la medianoche se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.
Proin, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.